Hola, bienvenidos a Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer una nueva bufanda infinita. Es la que tienen en sus pantallas. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Estoy utilizando este hilo. Es 100% acrílico, 230 gramos. Me dice que tengo que utilizar un crochet número 5 y es número 4. Un crochet número 5 y tijeras. Vamos a medir de cuánto sale la bufanda. Estoy midiendo, aquí tengo 71 centímetros, el doble serían 1,42 m, que serían 55 3/4 pulgadas. Y aquí tendremos 21 centímetros, que serían 8 pulgadas 1/4. Esas son las medidas que sale la bufanda. Aquí ya tengo la cadenita de inicio, la hice de 200. Vamos a deslizar para unir los dos extremos, siempre procurando que la cadeneta esté recta. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Voy a subir con tres cadenetas que me hacen la altura del punto alto y voy a hacer una cadeneta de separación. En esta unión voy a hacer un punto alto. Aquí ya lo tengo listo. Una cadeneta. Cuento en la base 1, 2, 3, 4. En el número 5 entro y hago 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Separo con dos cadenetas y vuelvo en la misma cadeneta a hacer 4 puntos más. 1, 2, 3 y 4. Una cadeneta y cuento. 1, 2, 3, 4. En el número 5 hago un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y vuelvo a hacer este grupo de puntos. 1, 2, 3, 4 en el número 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la primera vuelta. Vamos a hacerlo. Aquí ya estoy en el final de la vuelta. Vamos a hacer la cadeneta y entro por la número 3, 1, 2, 3. Y ya tengo lista la primera. Vamos a deslizarnos hacia el centro de la cadeneta de subida y el punto alto. Subo con tres cadenetas nuevamente que me hace la altura del punto alto y hago una de separación, un punto alto. Una cadeneta. Vamos a entrar por cada punto alto haciendo un punto alto sin terminar y los vamos a cerrar juntos. Comienzo.
1, 2, 3, 4. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5. En el centro, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo. Cierro 2. Cierro 2. Cierro 2. Cierro 2. Y ahora todos juntos. Una cadeneta en el centro. Punto alto. Una cadeneta. Punto alto. Y repito. Una cadeneta. Dos. En el siguiente. Dos. En el siguiente. Dos. En el siguiente. Dos. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Saco 2. Saco 2. Saco 2. Saco 2. Y cierro. Una cadeneta. Esto lo vamos a repetir en toda esta vuelta. Aquí estoy por finalizar. Ya tengo la cadeneta. Vamos a entrar por la cadeneta número 3. Deslizo y nuevamente me deslizo hacia el centro para comenzar a hacer la tercera vuelta. Voy a subir esta vez con tres cadenetas que me hacen la altura del punto alto y vamos a hacer tres puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta. Vamos a trabajar en el punto bajo haciendo un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Una cadeneta. Trabajo en el espacio haciendo los cuatro puntos altos. Dos cadenetas, cuatro puntos altos. Una cadeneta, en el punto bajo hacemos un punto alto, aquí, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y trabajamos entre los dos puntos altos haciendo los cuatro puntos altos, dos cadenetas, cuatro puntos altos. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Aquí ya estoy en el final de esta vuelta. Aquí tengo cuatro puntos, todavía tengo que hacer cuatro más. Tengo la cadeneta que separa. Entro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Voy a hacer una cadeneta y entro por la tercera cadeneta de subida. Saco la lazada y saco las dos juntas. De esta forma quedo en el centro de este grupo. A continuación voy a subir con
una cadeneta y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a entrar por la cadeneta, saco 2. Por el punto, saco 2. Por el punto, saco 2. Y por el punto, saco 2. 4 puntos altos sin terminar. Cierro. Una cadeneta. Vamos a hacer en este espacio el punto alto, la cadeneta, el punto alto. Una cadeneta y comienzo a hacer los puntos altos sin terminar de este lado. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Saco 2. Saco 2. Saco 2. Y saco 2. Cierro. Una cadeneta en el espacio. Punto alto. Cadeneta, punto alto. Esta es la cuarta vuelta. Vamos a terminar de hacerla. Ya estoy en el final de la vuelta. Vamos a hacer las 5 cadenetas y deslizo en el punto bajo de inicio. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Entonces comienzo haciendo las 3 cadenetas, hago una más y el punto alto. Una cadeneta. Trabajo en la B haciendo los puntos altos. 1, 2, 3, 4. Dos cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Una cadeneta sobre el punto bajo, comienzo a hacer la B, el punto alto, cadeneta, punto alto. ¿Ok? Así se ve el punto. Vamos a seguir trabajando hasta tener el ancho que necesitamos. Aquí ya tengo varias vueltas listas. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Vamos a medir 16 centímetros, que serían 6 pulgadas, un cuarto. Voy a cortar el hilo y vamos a hacer un motivo completo, quiero decir 4 vueltas en la parte de aquí abajo, para que no quede la cadeneta de inicio en la parte de abajo, sino que quede el mismo punto. Entonces voy a cortar el hilo y comienzo a trabajar en esta parte. Aquí ya corté el hilo, vamos a poner nuestro trabajo de esta forma. Voy a tomar la hebra, entro por el mismo punto donde uní la cadeneta de inicio, luego vamos a perder estos hilos que quedan, voy a subir con 1, 2, 3, 4 cadenetas, vamos a hacer el punto alto, una cadeneta, comienzo a trabajar aquí donde tengo el primer grupo de puntos altos, haciendo los 4, 2, 3, 4, 2 cadenetas,
Uno, dos, tres y cuatro. Una cadeneta y donde tengo la cadeneta en donde puse los puntos altos, vuelvo a tomarla y hacer los puntos altos separados por la cadeneta. Entonces vamos a hacer esta y tres vueltas más para que quede la figura completa. Vamos a hacerlo. Aquí les muestro ya finalizada la bufanda. Aquí se ve donde tengo la cadeneta de inicio. Una, dos, tres, cuatro vueltas. Así queda. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón.